Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Saludo a todos, a la grandeza de Dios. Buenos días, América. Buenos días, mundo. Buenos días, David Balcácer, en Dominicana. Buenos días, Bolívar. Buenos días, todo el área del Caribe, América Central. Buenos días. Nosotros desde República Dominicana, sirviendo la noticia al instante. En breve espacio, daremos a conocer los titulares principales de lo que acontece en Dominicana. Adelante, Bolívar. Buenos días, Alejandro Lizardo, desde Canadá. Gracias por acompañarnos, Maris Polanco. Buenos días al hermano Máximo Padilla en Nueva York. Gracias, Marisol Bencosme. Gracias, Vega Teniulki. Buenos días a Jackie Luna, Natalio Martínez. Buenos días, Teresa López. Juana Tejada, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jackie Luna. Buenos días a todos. Alegre de volver a escuchar el programa. Mis bendiciones para todos, dice. Milenita Altagracia Ruiz, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a todos. Aquí comienza El Mundo al Instante. Pasaremos revista a lo que va aconteciendo minuto a minuto a nivel mundial. Vamos a comenzar con los titulares en Dominicana, David. Adelante. Sí. El economista José Rigo dijo hoy que el gobierno central gasta 11 millones de pesos dominicanos diario en pagar publicidad, prensa, propaganda y relaciones públicas. 11 millones de pesos diarios se gastan en República Dominicana para mantener las publicitarias y la propaganda a favor del gobierno central. Esta declaración la dio José Rijo en el programa de Uchi Lora, en una cadena de televisión dominicana. Siguen los movimientos de Marcha Verde y de otros sectores populares, insistiendo de que el procurador Rodríguez debe renunciar a su función en la Procuraduría General de la República. Lo acusan de falsante y de prestarse al juego del reeleccionismo. Bueno, ni el espionaje ni la violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura no han bastado para la expulsión de la Procuraduría General de la República del señor Aleán Rodríguez. El caso de inhibirse tumba la recusación que le hizo la magistrada juez Miriam Germán. Hay que recordar que anoche el señor Procurador General de la República pidió perdón a la señora Miriam Germán, es decir, a la juez Miriam Germán, no en su condición de magistrada, sino en su condición de mujer y madre, pero no tocó lo que se llama el asunto este concerniente al espionaje a su teléfono y a una vigilancia permanente de los pasos que ella da en su vida privada. Bueno, por último, se dice que más de 18 mil teléfonos de particulares y personalidades ligadas al mundo de la política y del negocio son interceptados en franca violación a la privacidad. Esas son de las últimas informaciones que están aconteciendo en la República Dominicana. Grandes movimientos de masa alrededor del Congreso Nacional, de la Procuraduría General de la República y del propio Palacio Nacional es de lo que ha ocurrido en los últimos días o horas. Bueno, todas estas informaciones tituladas la daremos con más detalle a conocer a la opinión pública
en el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Estos son los titulares de nuestra parte. Hola a todos, hoy es miércoles y estos son los titulares de este día en el mundo al instante. Representante del Papa se reúne con presos políticos en Nicaragua. Parlamento británico rechaza abrumadoramente el Brexit de May. Trump aprueba que el horario de verano sea permanente. Estados Unidos participa en investigación de Etiopía por siniestro de Boeing. Seúl, un ensayo del norte sería catastrófico para diplomacia. Estos son titulares de América Latina. Impiden entrada de familiares de Maduro a Colombia. Panamá comienza juicio a expresidente Martinelli por supuesto espionaje. Denuncian que Voluntad Popular y Primero Justicia sabían sobre ataque al sistema eléctrico. Cabello, el imperialismo y sus voceros siguen amenazando a la patria. Ante esto mucha cordura. Ahora retornamos a la vida. No se olviden de compartir la transmisión. Internacionales. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Así anda el mundo. Otras notas en el plano internacional, en el plano local, podría ser, de titulares. El clamor por licencias de conducir para indocumentados se traslada a Albany. Preocupa el recorte de fondos federales para reparar NYCHA. NYCHA es el complejo habitacional de Estados Unidos. Logran acuerdo para legalizar la marihuana recreacional en Nueva Jersey. ¿Qué más? El premio de la lotería Powerball crece a 448 millones antes del sorteo del miércoles. Los cinco países que exportan el 75% de las armas del mundo, ¿y cuáles son los que más las compran? ¿Qué es el dinero oscuro, la sigilosa forma de corrupción que salpica la política de Estados Unidos? ¿Qué países y aerolíneas suspendieron el uso del Boeing 737 MAX 8? ¿Y cuáles siguen utilizándolo? ¿Existe la realidad? Un experimento comprueba que a nivel cuántico no hay hechos objetivos. Crisis en Venezuela. La fiscalía abre una investigación contra Juan Guaidó por sabotaje del CIS. ¿Qué más? A ver, en el periodista claman justicia a AMLO para colegas asesinados en México. En Venezuela, Maduro asegura tener pruebas de los culpables del mega apagón en Venezuela. El usurpador no protege a nadie. El comentario de Guaidó sobre foto de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sacando agua del río Guaire. Lo que dijo Luis Carlos Díaz tras su liberación. Tengo mil historias que contar. Luis Carlos Díaz, periodista de Unión Radio, fue puesto en libertad ayer después de una orden que dio Diosdado Cabello que lo llevó a la cárcel y que tuvo que intervenir Michelle Bachelet para su liberación. China ofrece ayuda a Maduro para restablecer el servicio eléctrico en Venezuela. La planta eléctrica que instaló Jorge Rodríguez en su casa por el apagón. Y por último, lo que dijo Guaidó sobre el plan Tanque Azul que anunció Nicolás Maduro para enfrentar falta de agua tras apagón. Estos tanques azules son reservorios de agua en los techos de los apartamentos que ya viene usando Cuba hace muchos años. Otra idea más de la gente de Castro. ¿Qué nuevo, David? Arranque usted. Procese. Bueno. No, procesa. Dime, habla qué es lo que está pasando ya, lo principal en Dominicana. No, ya tú sabes que el tema principal en Dominicana es la recusación que se le ha hecho al Procurador General de la República, pero la Alta Corte, controlada por el partido oficial en el poder, trata por todos los medios de mantener a ese miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, a pesar de la protesta y a pesar de lo que se le indaga en cuanto a la violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura de estar enviando espías a perseguir jueces y otros funcionarios
que tengan que ver con el caso de Brecht, que tengan que ver con el caso de los Tucanos, que tengan que ver con el caso de Planta Catalina, etcétera, etcétera. Entonces este juez, este fiscal, procurador fiscal, que es un escándalo, ya se ha constituido una especie de escándalo, y la opinión pública nacional y a través de las organizaciones de masa y de otros elementos le han solicitado al gobierno la destitución de este señor, pero nada, este señor parece que es una pieza clave en lo que tiene que ver con la conformación de la nueva Corte de Justicia, la nueva Suprema Corte de Justicia, que ha de escogerse a partir de este jueves, de este viernes, que de esta semana que transcurre. El escándalo originado, todo viene cuando la honorable juez Miriam Germán fue cuestionada sobre casos que tienen que ver con lavado de activos, de tener vivienda suntuosa en una montaña, de que un hijo que prácticamente... Pero eso se cae, porque hay hasta periodistas con casas de montaña en Jarabacoa, en Jamao al Norte, por allá por el fondo de Jarabacoa, de Río San Juan, periodicuchos que no hace mucho andaban con la nalga pelada como los monos. Entonces van a criticar a esta mujer. Lo que pasa es que es una canallada del presidente de la República, que en enero la estaban investigando por toda la vía. En febrero le hace un homenaje con la orden al mérito otorgada por el gobierno dominicano en pleno palacio. Y en marzo, o sea, en enero la investigan, en febrero la elevan a la máxima potencia y en marzo entonces la crucifican. ¿Y quién la crucifica? La crucifica uno de los rabitos, uno de los parásitos que tiene el presidente de la República, que es el procurador general de la República. Y todo el mundo sabe los vínculos, aparte de la política, que hay entre Jean Alain Rodríguez y el presidente Medina. ¿Tú entiendes? Entonces, es como dice la nota del periódico al momento de esta mañana. El procurador general Jean Leán García se disculpó la noche de este martes ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por la manera sorpresiva en la que en una anterior reunión de este organismo abordó el caso de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito. Anunció que no participará en las evaluaciones de esta magistrada, que aspira a continuar en su actual cargo, pero mantuvo los cuestionamientos. Ella se disculpa, pero mantiene los cuestionamientos que él ha hecho a esta última por su relación con el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, uno de los imputados en el caso de los sobornos millonarios que habría entregado en la República Dominicana a la empresa brasileña Odebrecht. Rodríguez habló en el Palacio Nacional luego de una reunión de varias horas del CNM, en la cual fueron debatidos tres puntos, entre ellos el pedido de Germán de que el procurador no participara en su evaluación. En la misma, el Consejo también conoció la lista de los interesados en suplir las plazas vacantes de la Suprema Corte de Justicia. De los 90 inscritos, dos declinaron y uno fue excluido. Se conformó una comisión para que haga la preselección de los que serán entrevistados. Jean Alain habla porque el presidente quedó embarrado con todas las informaciones que sacó a la luz Nuria Piera. O sea, este bandido del procurador, porque el país está lleno de bandidos, bandiditos, chillones. Pero este procuradorcito sin personalidad responde a lo que le diga su jefe, que es el presidente de la República. Porque la justicia dominicana no existe. Y la señora Germán, y yo lo dije al principio del debate, la señora Germán es un clavo en el zapato de Danilo. Es un clavo en el zapato del Partido de la Liberación Dominicana. Es un clavo en el zapato de una oposición mostrenca que encabeza Hipólito Mejía. Y hay que salir de ella. Primero la persiguen. Luego le hacen un homenaje en Palacio para cubrir al presidente de la República, que daría la orden luego para desacreditarla. ¿De qué vale ya pedir excusa cuando la han desacreditado de mil maneras en una nación que todo el mundo tiene su propia verdad?
en una nación donde el dominicano normal, común y corriente, de abajo y de arriba, no tiene raciocinio. Allí la lógica no existe. En Dominicana hay un sicariato generalizado que comienza en la cabeza del presidente de la República. El primer asesino de moralidades es el presidente de la República, Danilo Medina. Cuando el tipo va y te dice que se le olvidan las cosas que le comentan, o cuando el tipo le dice a un periodista, pero dígame dónde está la corrupción, señálemela, sabiendo los problemas que hay. Cuando el tipo se hace el loco y reconoce al hombre que le llevó Odebrecht, le formó Odebrecht, y se hace el loco, entonces el primer sicariato comienza ahí. El sicariato comienza ahí, se perfecciona con un Hipólito Mejía traicionando a sus propios compañeros. El caso de Andrés Bautista, el caso de Chubencos, de Chu Vázquez. Avanza más cuando usted ve cualquier carajo a la vela que se cree con poder en el país, haciendo y deshaciendo, y con una prensa que tú mismo acabas de decir, que alguien informó hoy en la televisión dominicana que se gastan 11 millones de pesos diario. Y hace unos días nosotros hablábamos de eso. ¿No te recuerdas que te hablé que hay una publicitaria dentro del palacio que nadie controla, que la encabeza Marchena? Pero Marchena no tuvo que ir a la televisión y desplumar todo. Yo no presenté todos los documentos y cómo se maneja el dinero. ¿Tú sabes cuánto recibe acento.com.do por marco de publicidad? Pero búscate a ver qué hace Acento en favor de la comunidad. ¿Tú sabes cuánto recibe el periódico Almomento.net por publicidad? ¿Tú sabes cuánto recibe Telemicro? ¿Cuánto recibe Super Canal Caribe? ¿Cuánto recibe Teleuniverso? ¿Cuánto reciben los programeros repartidos? Y nadie dice nada. Nadie habla porque es un país de canallas. Es canalla el presidente de la República, pero también es canalla el último de los comunicadores que J.M. Hidalgo le entregó un carnet para que hablara por la radio. En un país que hay 360 medios y medio millón de locutores, es como la delincuencia de Nueva York, que prensa y pueblo. Pero ¿qué prensa y qué pueblo cuando usted recibe dinero en la lotería? Cuando usted recibe dinero de los políticos en el consulado, cuando usted chantajea a los empresarios, cuando usted se inventa una actividad religiosa sin hablar con las iglesias y sin nada para buscar peso a nombre de Anthony Ríos, que usted no conoció. Todo eso se da. Entonces, no nos puede sorprender que este bandido de Jean Alan Rodríguez venga ahora a hablar tripa de pollos. Porque el problema es que la señora Germán es una pieza que le molesta al pie del presidente para sus planes mezquinos en contra del país. Hay videos del primer, poliburó del PLD donde Juan Bosch habla, y cuando tú lo analizas a la fecha hay una contradicción total. Ahora mismo hay una crisis en Puerto Rico porque hay una nieta de Juan Bosch, como cónsul en un sitio que no va, y un hermano de Feli el Gato Bautista en Puerto Rico, y eso no lo dice nadie, ni los periodistas de origen dominicano en Puerto Rico, que la mayoría cobran el consulado. ¿Tú entiendes? Pero nadie opina nada de eso. Entonces yo sigo creyendo que el peor enemigo de la República Dominicana no es Danilo Medina, porque Danilo viene bajeado desde la escuela del Pacoredo, cuando él trabajó con Coco en aduana. Él viene bajeado desde ahí. Entonces, no es Danilo el peor. El mayor problema que tiene el pueblo dominicano son los periodistas que vendieron la ética, que sazonaron el criterio. Son los periodistas. Entonces, el país se va a arreglar cuando los pueblos comienzan a ahorcar periodistas, pueblo por pueblo. Y entonces comienza la estampida. De lo contrario, la República Dominicana, que está en segunda línea después de Venezuela, ojo, hay un problema en el país que la gente cree que no, que todo está bien. No, el país está mal, porque los periodistas han ayudado a tumbar una nota con otra. Hoy estamos con la Germán, ayer estuvimos con Anthony Ríos, hoy estamos con la Germán.
Mañana vamos a inventar otra cosa porque ya de los tucanos no se habla. Ya del abogado que asesinaron con el blow en el cuello no se habla. Ya de Andrés Bautista y Odebrecht no se habla. Entonces, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿De qué vamos a hablar en lo próximo? Probablemente sea de las torres, de la cantidad de torres que hay, la mayoría propiedad de venezolanos de la época de Chávez. Del Banco Peravia, que era propiedad de un grupo encabezado por Padrino López, que acabó con todo en Dominicana, tampoco se habla. No se habla de la raquiña que tenía el presidente Danilo Medina hace un tiempo. De nada, porque allá se tumba todo. Fíjate que tú has venido hablando de una banda de boricuas que se internaron en la República Dominicana, mientras el jefe de la policía dominicana dice que eso no era cierto. Resulta que ayer aparecieron parte del grupo preso en Dominicana. Entonces hay una desconsideración y la policía tiene su cuadrilla de periodistas que le paga, la Junta Central Electoral tiene su cuadrilla de periodistas que le paga, el Palacio tiene su cuadrilla de periodistas que le paga, y ahí está el tapón de la corrupción de prensa en el Palacio. ¿Tú entiendes? Y tiene su cuadrilla de periodistas que le paga el gobernador de La Vega, el gobernador de Moca, el gobernador de Santiago, el gobernador de Baní, el senador de San Pedro de Macorís, el diputado de Santiago Rodríguez. Todo el mundo tiene su cuadrilla de periodistas, periodistas estomacales, Y el otro tiene un paquete de periodistas, y el otro que se cree jefe tiene un paquete de periodistas, pero detrás hay un grupo de gente también sazonando cosas en coordinación con periodistas para que funcionarios saquen plata y se reparten el botín. ¿Por qué? Porque son ladinos. Y el mayor problema, repito, que tiene el pueblo dominicano es la prensa. La prensa de allá y la prensa que está acullá, que solamente piensa en dinero. Cuando usted hace comparaciones... Bolívar, deja decirte algo más. Más que la prensa. El pacto de la corbata azul que se dio entre Miguel Vargas Maldonado, el llamado ministro de Relaciones Exteriores, el señor Hipólito Mejía, expresidente de la República, y el expresidente también de la República, Leonel Fernández Reina. Ese pacto azul fue que trajo todo este lodo, este llamado lodazar en el cual se desenvuelve la República Dominicana. Sí, porque Leonel dijo que se hiciera rico en 4 años. Pacto, es simple. A partir de ese pacto de la corbata azul, el PLD, el partido oficial, influenció en todos los estamentos del Estado, a tal extremo que tienen control del Senado, control de la Cámara de Diputados. Control total de todo. Tienen control de todo. Control del Procurador General de la República, control de la Suprema Corte de Justicia, todos los controles, porque esos controles fueron obtenidos a través del maravilloso pacto de las corbatas azules. Entonces hay que salir de la señora Germán. Entonces hay que salir de la señora Germán. Esa complicidad que se da entre este partido, entre comillas, de oposición, bajo el liderazgo de Hipólito Mejía y comparte, por eso es que dejan pasar todo este tipo de desgracia, donde todo se ha corrompido a través del maldito oro corruptor. Bueno. Es la misma metodología que se empleó en ese pobre pueblo de Venezuela, controlar todos los estamentos del Estado a fin de callar definitivamente las voces constructivas, las voces de la verdad y las voces de la defensa de un pueblo que no tiene quien le defienda. Entonces, por eso que usted ve que 11 millones de pesos se gastan diario en el pago de publicitaria, en el pago de prensa, en el pago de propaganda y en el pago que tenga que ver con el silencio. Claro. Usted lo dijo el día pasado, que ese señor Marchena tiene su propia publicitaria, a quien él, de manera muy particular, escoge el personal
que le va a hacer promoción a las barbaries de este gobierno. No, y todo sale marcado. Entonces, del departamento de prensa. No es solamente los periodistas, es que hay un sinnúmero de periodistas, entre comillas, que se han dejado corromper. Un sinnúmero no, la mayoría, porque no, David, espérate, un sinnúmero no. Pero que forma parte de una, que forma parte de una misma. Precisamente, entonces me está dando, entonces tú me estás dando la razón en el sentido de que hay que salir de la señora Germán. Porque tú me vas a decir a mí, yo te pongo el ejemplo de Nueva York, que es donde yo estoy, porque se me podría decir, bueno, pero hace 25 años que tú saliste de Santo Domingo, tú no sabes lo que está pasando. Perfecto, yo lo podría eso asimilar y entender. Pero la situación que se da en Nueva York, aquí hay gente que cobra 150 y hasta 200 mil pesos, que son periodistas, que cobran en la lotería, que cobran en el palacio y son periodistas, ¿eh? Y cobran en el consulado. Y cobran en cancillería y son periodistas. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú agarras, por ejemplo, a Fafa Tavera lo sacaron de la Z101. ¿Y qué pueblo salió a defender a Fafa, que era la única voz que tenía? Ese mismo día que sacaron a Fafa, habían pasado un par de días y habían sacado a otra muchacha. Porque venía haciendo denuncia. La Feble, Marino Zapete, y la otra morena que chocó con nosotros, esa gente la sacaron de los medios. ¿Y qué hizo el pueblo? El mismo caso de Holguín. Holguín no vive denunciando. Yo vivía denunciando con documentos. El que se va a los archivos míos va a encontrar cantidades enormes de documentos, de vainas que se hacen en la República Dominicana. ¿Y qué pueblo ha salido? Lo único que yo he recibido es robarse las notas mías, incluso mis textos. Quitarle el titular a las notas mías y mi nombre, y otro ponerle otro titular y ponerle el nombre de él. Yo me he topado con notas mías íntegras, notas mías con otro título y el nombre de otro comunicador, ¿eh? Y lo he visto en el Nacional, y lo he visto en el Listín Diario, y lo he escuchado en Univisión, perdón, en Color Visión, y lo he escuchado en Telemicro. Porque como no producen nada, lo de ellos nada más es buscar dinero, no producen nada. ¿Qué dijo Bolívar? ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo Luis Alfredo Collado? ¿Qué dijo Máximo Padilla en Nueva York? Porque no investigan. Ellos rápidamente llegan 5 minutos antes, después que buscaron los pesitos de comer ese día. ¿Tú entiendes? Y como no investigan, viven del plagio, del copy-paste. Yo produje, me inventé, hace 2 meses, creo que fue con Padilla que lo hablé contigo, con uno de los dos. Y yo me inventé, dije, voy a meter ahora una foto con un titular. Búscate para que tú veas lo que está pasando en las redes. La mayoría de comunicadores nada más están metiendo un titular y no saben. A mí se me cuestiona que de dónde saco yo los videos y la vaina de Venezuela. Porque ni siquiera se han preocupado por prepararse. Cuando yo dejo de participar en el Congreso de Prensa en Nueva York, ¿por qué dejo de participar en el Congreso de Prensa de Nueva York? Porque en el último congreso que participé hace 2 años, llegó una comisión de periodistas dominicanos invitados por nosotros para el congreso. Y cuando comenzaron los debates, hubo periodistas dominicanos que se pararon y nos dijeron adelante de la plenaria: nosotros no vinimos a este congreso a hablar de prensa, nosotros vinimos a tomarnos fotografías y a entrar a las Naciones Unidas. Entonces yo le dije, pues entonces no podemos estar juntos. Porque ustedes no son periodistas, ustedes lo que son babosos. ¿Tú entiendes? Incluso hubo una periodista, hoy asalariada en el más alto nivel, que vino y fue participante como conferencista, que cuando ella terminó su conferencia, le dijo: usted no ha hecho una conferencia, usted plagió una conferencia de Argentina, de la Universidad tal de Argentina, usted sacó esa nota completa y vino y la vació aquí, y a la que transmitió, que fue Jackie Lasmi, que transmitió esa conferencia, le dije yo: Jackie, antes de que llegue a tu casa, Facebook te va a tumbar tu cuenta. Y al otro día, cuando volvimos al Ministerio de Cultura, que fue donde se dieron las conferencias principales, Jackie me decía a mí que le habían enviado una carta de Facebook porque se había cometido un plagio. Porque se había cometido un plagio en una conferencia de 45 minutos que dio una funcionaria dominicana de prensa. Y era una falsificación. Pero si el presidente de la República falsificó los títulos, imagínate tú qué podemos esperar de los comunicadores dominicanos. ¿Eh?
Entonces, esa es la realidad. Eso es de ahí. Vamos, esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Vamos entonces a, antes de dar el paso a las noticias que no han llegado, que hoy tenemos bastante, vamos a agradecer a Pilar Santos, que se unió al grupo. Mari Polanco, gracias, buenos días. Gisela Sánchez Ovalle, buenos días. Yudelka Romero, gracias Yudelka por estar ahí. Mayra Rosado, Jay Bautista. Buenos días a Gisela Sánchez Ovalle, Maricefa Reyes, César Núñez. Gracias César. Teresa López, si hacen lo que le da, sí, hacen lo que le da la gana, dice Teresa López. Manuel Ruiz, maestro, gracias por estar ahí. Luis A. Díaz, gracias Ángela, a usted. Buenos días, maestro, dice Ángela. Belkis Enrique se unió, gracias. Luis Díaz, saludos, colega. Anoche asistimos a una importante reunión en la Casa Dominicana, muy prometedora. Soraya Almanzar, gracias, buenos días por estar ahí. Gracias a Elías Barreras Corporán por acompañarnos. Vamos ahora a pasar revista a lo que acontece en el mundo. Nos vamos a Boaza. Adelante, Washington. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a los venezolanos a movilizarse a esta hora en las calles de todo el país para seguir presionando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En un mensaje divulgado hoy en su cuenta de Twitter, Guaidó reiteró la convocatoria hoy 12 de marzo a las 3 de la tarde para convocar a los venezolanos a tomar las calles y avenidas más cercanas. La movilización llega en medio del desgaste y la angustia generada por el apagón que lleva varios días. Las clases y las labores están suspendidas hasta el jueves por decisión del gobierno en disputa. Maduro sostiene que se trató de un ataque desde el exterior a su sistema electroenergético y ha culpado directamente a Estados Unidos, al senador de Florida Marco Rubio y a Guaidó como responsables de la crisis. El gobierno de Estados Unidos retirará el resto de su personal diplomático de Venezuela esta semana, dijo anoche tarde en Twitter el secretario del Departamento de Estado estadounidense Mike Pompeo, argumentando el deterioro de la situación en la nación sudamericana. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro determinó hoy martes no prorrogar la presencia del personal diplomático estadounidense en el país, dándole 72 horas para abandonar territorio venezolano. El secretario de Estado Mike Pompeo también culpó a Cuba y a Rusia por estar apoyando a Nicolás Maduro. Migración Colombia impidió el acceso al territorio colombiano a familiares del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, el lunes 11 de marzo. Las autoridades colombianas explicaron que se trataría del primo de Maduro, Argimiro Maduro Morán, su esposa, sus tres hijos, su cuñada y el esposo de esta. Estos intentaron cruzar la frontera por el departamento de La Guajira, en Paraguachón, para llegar a Riohacha bajo el argumento de querer pasar unos 5 días mientras se superaba la crisis energética en Venezuela, pues argumentaron que el calor era insoportable. El director general de Migración Colombia, Cristian Kruger, explicó que Maduro Morán está en la lista de más de 300 personas cercanas a Maduro que Colombia vetó de su territorio desde el pasado 8 de febrero. Kruger indicó, no vamos a permitir que mientras el pueblo de Venezuela muere en los hospitales por falta de energía, personas cercanas al régimen de Maduro ingresen a Colombia a pasar vacaciones. Y al cierre, Argentina apoya la candidatura del economista Ricardo Hausmann, nominado por el presidente interino venezolano Juan Guaidó, como representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo multilateral con sede en Washington. Esto lo dijo el martes un portavoz del Ministerio de Hacienda argentino. Los 48 países miembros del BID tienen previsto votar esta semana si aceptan a Hausmann en su directorio. Ahora vamos a Naciones Unidas a ver qué pasa en la Casa Grande. Los mortales ataques intercomunales sucedidos en diciembre de 2018 en Yumbi, al oeste de la República Democrática del Congo, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, ha concluido una misión de investigación especial de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Se logró verificar que al menos 535 hombres, mujeres y niños murieron y otros 111 resultaron heridos en la ciudad de Yumbi y dos aldeas cercanas. Además, se destruyeron casi 1,000 estructuras entre casas, iglesias, escuelas y centros de salud. Los ataques habrían sido apoyados por los jefes tradicionales de las comunidades étnicas Banunu y Batende. Rabina Shamdasani es la portavoz de la oficina. El informe documenta las atrocidades que sucedieron. Por ejemplo, un niño de 2 años fue arrojado a un tanque séptico y una mujer fue violada brutalmente después de que su hijo de 3 años fuera decapitado y su esposo asesinado. Muchos fueron asesinados cuando intentaban cruzar el río Congo para huir. Otros fueron quemados vivos en
en sus hogares o mutilados. Los expertos concluyen que la violencia fue facilitada por la ausencia de medidas estatales para prevenirla y señalaron que las autoridades provinciales parecen haber fallado en su responsabilidad de proteger a la población. La ONU pide medidas urgentes para restablecer la autoridad del Estado en la zona. La Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur identificó a 23 personas de alto mando que, en virtud del derecho penal internacional, son altos responsables por delitos graves cometidos en el contexto del conflicto en ese país. Esas personas podrían enfrentarse a la justicia en tribunales internacionales por una serie de incidentes ocurridos entre mayo y junio de 2018 en tres estados en los que se documentó violencia sexual, incluidas violaciones múltiples y en pandilla, esclavitud sexual, secuestros, matrimonio y embarazo forzado, aborto forzado y mutilación de genitales, así como asesinatos a manos tanto de las fuerzas del gobierno como de la oposición. Yasmin Suka es miembro de la comisión. La violencia sexual en el contexto del conflicto se mantiene en impunidad desde 2013. No podrá haber paz duradera en Sudán del Sur sin justicia para las víctimas. La actual demora en el establecimiento de una corte híbrida y la ausencia de mecanismos nacionales para esclarecer y juzgar estos delitos es un incentivo para los perpetradores. Uno de cada cinco ministros es mujer, revela un nuevo estudio de ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria. La representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas continúa aumentando con lentitud y se han registrado pequeñas mejoras desde 2017. El nuevo mapa muestra que la proporción de ministras mujeres alrededor del mundo es del 20,7%, la cifra más alta en la historia. Además, 9 países respecto a 6 en 2017 tienen un 50% o más de proporción de mujeres que se desempeñan en carteras ministeriales. Entre ellos se encuentran España, Nicaragua, Colombia y Costa Rica. Otro estudio, esta vez de la Organización Internacional del Trabajo, afirma que más de la mitad de la población mundial carece de acceso a servicios de salud esenciales y solo el 29% tiene cobertura de seguridad social integral. A nivel mundial, solo el 68% de las personas en edad de jubilación reciben algún tipo de pensión y en muchos países de bajos ingresos esta cifra se reduce a solo el 20%. El estudio pide a los estados seguridad de ingresos básica y garantías de atención médica desde la infancia hasta la vejez y promueve fomentar mayores niveles de protección para la mayor cantidad posible de personas tan pronto como sea posible. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. El mundo entero está muy atento a lo que está pasando en Venezuela. Yo veía ayer en la noche unas imágenes de la situación que está viviendo Haití. Nadie quiere tocar, nadie quiere darle la mano a Haití. Si bien es cierto que Venezuela está pasando por una de las peores crisis de la historia de ese pueblo bolivariano, no menos cierto es que el pueblo de Haití ha sido abandonado totalmente a su suerte, destruido por la mano asesina del hombre a través de la tecnología. Ya no es un secreto para nadie que el terremoto fue inducido por el sistema HARP que tanto defendió el que hoy quiere hacerse dueño de Haití, que es Bill Clinton. No es un secreto para nadie que parte del botín que se localizó para restaurar Haití quedó en manos de los Clinton y de Leonel Fernández y que Leonel quiso hacerse el gracioso con una universidad. No es un secreto para nadie que el terremoto perseguía descubrir ciertamente lo que planteaba en su momento el hermano de Hillary Clinton, Anthony Rodham, de que Haití era un verdadero tesoro minero donde había de todo, pero que estaba en la capital, Puerto Príncipe, y que por lo tanto había que cambiar de posición y sacar la capital de ahí y rodarla a otro lugar. Eso trajo como consecuencia que Puerto Príncipe, como capital, pasara a ser lo que hoy es Gonaives, que es donde están los ricos de Haití, para
poder despoblar la capital y poder despoblar Malpaz y otros puntos cercanos a la República Dominicana, donde hay oro, iridio, plutonio, cobalto, donde hay de todo. Entonces, para lograr eso había que dejar, después del terremoto, que el pueblo terminara de morirse. Y es lo que estamos viendo. Un pueblo abandonado, sin dolientes, un cementerio, una selva totalmente. Entonces, mientras todo el mundo está atento a que si los venezolanos se están muriendo de hambre, que si no hay agua, que si no hay esto, los haitianos, de por sí, vienen padeciendo por años situaciones más calamitosas que la que está viviendo el pueblo de Venezuela. Y se ha olvidado todo el mundo. Y le han dejado esa carga a propósito a la República Dominicana. Y la República Dominicana, como buen chopo, como buen lambón, ha dejado que los Clinton pernoten y tengan propiedades dentro de República Dominicana. Y le prestan incluso helicópteros. Y le dan las facilidades de las instituciones de gobierno para que ellos se transporten constantemente a Haití, Santo Domingo, Haití. Y no solamente eso, que le han permitido en venta terrenos a portentosos haitianos de todos los niveles. Sin embargo, el pueblo de a pie de Haití, nadie le tiende la mano. Ni las Naciones Unidas, ni Francia, siendo ellos colonia, ni los Estados Unidos, porque entre Estados Unidos y Haití hay un problema medio, que es la crisis entre el gobierno de Estados Unidos y los Clinton, que pernotan en Dominicana. Observen ustedes que en todos estos líos que han habido últimamente, Estados Unidos no toca ni con el pétalo de una rosa a la República Dominicana. Ellos rodean, pero no tocan la República Dominicana, porque cuando baje el tiburón con hambre, todo ese pedazo hasta Cuba se va. Con este lío de Venezuela, el próximo paso, anótenlo, se lo estoy diciendo, va a ser la República Dominicana. Desde Dominicana, entonces, le van a meter mano a Cuba, van a seguir a Bolivia, van a continuar en Nicaragua. El peine va a ser perfecto, por eso no toca la República Dominicana para nada. Y el gobierno lo sabe. Están conscientes de eso. Entonces, llegó la hora de que no solamente miremos hacia Venezuela, sino que enfoquemos la mirada también hacia Haití, que tiene más problemas que los que tiene Venezuela. El problema de Venezuela es un problema de ese pueblo que no ha querido levantarse porque se parasitaron, se han parasitado tanto que con el lío de la energía eléctrica, si ustedes ven con la salida de Maduro de poner tanques azules, yo le voy a buscar hoy los tanques azules que propone Maduro y le voy a buscar los tanques azules que ya están en los techos de las casas de Cuba. Recuérdense que hace unos días un general cubano estuvo dentro de Venezuela. Se bajaron unas líneas y le bajaron la tónica a Diosdado Cabello. Hoy, primero comenzó el New York Times en contra de prácticamente del presidente Donald Trump y de Guaidó, que es el pupilo de los Estados Unidos. El New York Times, y lo desmontaron eso, usó tres periodistas afines al socialismo para atacar el asunto de la quema de las patanas. Esa noticia le dio la vuelta al mundo. Pero anoche, la revista Forbes dice que hay posibilidad que el apagón haya sido inducido por tecnología moderna. Los ingenieros eléctricos venezolanos dicen que el sistema eléctrico de allá es obsoleto y que nunca se le dio mantenimiento. Sin embargo, la revista Forbes dice lo contrario. Todo para seguir creando cizaña. Pero hoy en la mañana, exactamente a las 7 de la mañana de hoy,
La chilena Isabel Allende, una protegida de Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos y con todas las facilidades habidas y por haber que da Estados Unidos, arremete contra Donald Trump y arremete contra la CIA, defendiendo a Maduro, defendiendo el gobierno de Venezuela. Pero mientras ataca a Estados Unidos y ataca a la CIA viviendo dentro de este país, no hace mención ni de China, ni de Cuba, pero menos de Rusia. Y todo el mundo sabe la situación que estuvo viviendo Chile, a pesar de la prestancia y el prestigio que se ganó en el tiempo Salvador Allende Gossén. Escuchemos lo que dijo Isabel Allende esta mañana y luego seguimos analizando. Escuchemos. Estados Unidos no tiene nada que hacer en Venezuela. La única razón por la cual Estados Unidos entraría en Venezuela es por el petróleo, porque no van a querer que el petróleo lo controle la China, por ejemplo, o el Irán. Estados Unidos ha tenido una política exterior desastrosa en América Latina por años. Han apoyado todos los gobiernos y todas las dictaduras militares que no deberían haber apoyado. Hasta que en las últimas décadas, en que tenemos países democráticos, hay un entendimiento con Estados Unidos diferente. Pero la CIA sigue siendo un organismo que interviene en otros gobiernos, en una forma que jamás Estados Unidos permitiría que intervinieran otros países acá. Yo creo que la gente que apoya una intervención armada como la que está proponiendo Trump no recuerda el pasado nuestro y además no sabe lo que es un ejército de ocupación. Eso se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina. Yo creo que a nadie merece esa suerte. Creo que Estados Unidos tiene que estar al margen de la situación de Venezuela y en lo posible esta salida política tan necesaria tiene que ser apoyada por todos los países latinoamericanos. Cuando usted escucha a esta mujer viviendo aquí atacar al presidente de este país, atacar a la CIA, exponer cosas, entonces uno dice, o se están poniendo locos, porque ella debió irse a Cuba, que eran, su padre era muy amigo de Fidel y de Raúl, ¿y por qué ella no vive en Cuba? ¿Por qué ella no vive en Rusia? ¿Por qué? Si es muy bueno opinar y habla de las dictaduras, naturalmente se está refiriendo a los tiempos de su padre, a los tiempos de Augusto Pinochet Ugarte. O sea, ella se presta, no hace alusión ni de Rusia, ni de China, ni de Cuba, que sí están invadiendo a Venezuela, que sí la invadieron con todas las de la ley. Las armas que usan Venezuela ahora son de propiedad rusa, son de construcción rusa. El entrenamiento que está recibiendo el ejército venezolano es cubano. Y hoy China, hoy. O sea, hoy, te estoy hablando de hace un par de horas. China le está diciendo a Venezuela que está en disposición de enviarles técnicos para resolverle el problema energético. Y David ha venido hablando todos estos días de la situación del poderío y del control. Los chinos, los rusos y los mismos cubanos saben que los americanos no van a ceder. Hoy le estoy hablando de, ¿qué tiempo hace? Media hora diríamos. El gobierno de Estados Unidos le está pidiendo a todos sus ciudadanos norteamericanos que abandonen de inmediato a Venezuela. ¿Eh? Eso lo están pidiendo hoy. ¿Por qué? Porque ya ellos cerraron la embajada y ya se preparan para el paso B. ¿El plan B cuál es? Meterle mano, duélale a quien le duela. Eso entiéndanlo. ¿Eh? Y la nota que envía el Departamento de Estado, ¿eh? La alerta de seguridad en la que se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que residan o viajen a Venezuela que salgan del país. Salir mientras haya vuelos comerciales disponibles. Esa es la nota. No viaje a Venezuela debido a delitos, disturbios civiles
infraestructuras de salud deficiente, arrestos y detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses. Algunas áreas tienen mayor riesgo. Se producen manifestaciones políticas y manifestaciones a menudo sin previo aviso. Las demostraciones generalmente provocan una fuerte respuesta de la policía y las fuerzas de seguridad, que incluye el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, cañones de agua y balas de goma contra los participantes, y ocasionalmente se convierten en saqueos y vandalismos, advierte el Departamento de Estado. Le está diciendo a su gente: repliegue. Si le están pidiendo a los ciudadanos que abandonen a Venezuela, y se lo está pidiendo el Consejo de Estado, es porque ya no hay vuelta atrás, para usar la palabra del político que no quiere llegar al palacio, pero que está jodiendo la paciencia en Dominicana. Se entiende la clase, ¿verdad? Entonces, no nos quedemos ahí. Escuchemos lo que anoche habló Maduro sobre la situación en Venezuela. Tenemos la razón, tenemos la verdad. Estamos en el lado correcto de la historia. A nuestro pueblo no lo va a rendir nadie. Debe saber quiénes están detrás de este ataque. Señores imperialistas, y ustedes, títeres, payasos, a nivel interno, que en Venezuela va a haber justicia, que en Venezuela va a haber república e independencia, y que en Venezuela va a haber paz. No nos arrebatarán nuestra república, no nos arrebatarán nuestra paz. Nosotros iremos a paso firme, enfrentando todas las dificultades, porque somos el pueblo de la historia, somos el pueblo de las dificultades. Y allí lo están demostrando ustedes todos los días. Qué admiración tan grande siento por la conciencia, la conducta de todos los venezolanos y venezolanas. Es de todos los venezolanos y venezolanas. Sé que ustedes quieren paz. Sé que ustedes son víctimas de este ataque, son las principales víctimas. Sé que ustedes aman este país, más allá de las diferencias políticas que pueda haber. Sé que ustedes no quieren este camino de desestabilización. Lo sé, y yo estoy al servicio de ustedes, y no les voy a fallar, compatriota, no les voy a fallar. He decidido ampliar la medida de asueto, pudiéramos llamarlo, laboral y de suspensión de las clases hasta el miércoles. Quiere decir que mañana martes, 12 de marzo, y el miércoles 13 de marzo seguiremos restableciendo el servicio, las condiciones de funcionamiento de las ciudades, todas las condiciones, y para ello pido la máxima comprensión y suspendo las actividades laborales y suspendo las clases para que podamos nosotros aprovechar estas próximas 48 horas de estabilización. Les agradezco, compatriota. Siempre pienso que nuestro pueblo es un pueblo heroico. Siempre pienso que la vida nos ha puesto prueba, que cualquiera pudiera decir, están por encima de nuestras posibilidades personales o materiales. Pero cuando yo veo en la luz de sus ojos, en la fuerza de su mirada, veo esa decisión de seguir viviendo, de defender su familia, de defender la patria, digo, todos los esfuerzos que hagamos no serán suficientes. Todos los esfuerzos que hagamos tendrán que estar a la altura de ese amor, de esa voluntad, de esa fuerza que hoy tiene nuestro pueblo. Yo les digo, queridos compatriotas, sigamos con fuerza, sigamos adelante, defendamos la paz, difundamos la verdad y vamos rumbo a una gran victoria contra el más grande golpe que jamás se haya dado en Venezuela, el golpe eléctrico. Se quedarán con los crespos hechos, los que hacían cálculos de violencia, de guerra interna y de destrucción de Venezuela. Venezuela no viene guerra, no viene destrucción, no viene invasión. En Venezuela, con el favor de Dios y sus bendiciones, viene paz, viene solidaridad, viene tranquilidad. Y avanzaremos en las próximas horas. Mantengámonos pendientes, muy bien informados, informando muy bien al pueblo y unidos, unidos en unión cívico-militar, que la victoria nos pertenece. Buenas noches a toda Venezuela, que viva Venezuela por siempre. Eso fue ayer.
se nota un presidente nervioso, un político que no duerme. Bueno, es fruto de la misma presión que está recibiendo. Pero no bien terminó eso, cuando se decreta en la AN una alarma nacional, que sería el primer paso al llamado de intervención. No solamente de Estados Unidos, podría intervenir cualquiera de esos grupos, venir juntos, pero cuando el presidente Guaidó habla de decreto de alarma, ¿a qué se refiere? Escuchemos a qué se refiere. El estado de alarma es un instrumento contemplado por la Constitución venezolana. Se aplica en condiciones de catástrofes naturales o calamidades que pongan en peligro la seguridad de la nación. En términos prácticos, este le otorga al presidente poderes especiales para atender la contingencia, específicamente en 5 áreas. En materia presupuestaria, el jefe de Estado puede administrar los recursos económicos que considere necesarios, incluyendo aquellos que no estaban designados para la emergencia. Puede destinar componentes militares para que se aboquen a actividades de protección civil y asimismo disponer de los cuerpos de seguridad e inteligencia para que apoyen esas tareas. Tiene potestad de reforzar los recursos económicos y humanos de protección civil y asegurar que toda la red de salud pública se consagre a la atención del problema. De manera que el decreto aprobado por la Asamblea Nacional de mayoría opositora supone un nuevo pulso político en Venezuela. Y es que su activación implica el manejo de fondos y el control de los cuerpos de seguridad por parte de Juan Guaidó, pero el opositor, pese a ser reconocido como presidente interino por más de 50 países, todavía no ejerce el poder realmente y sigue sin contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y sin ese apoyo, el estado de alarma podría quedar sin efecto y reducido a un mero acto simbólico. Un acto simbólico, pero se recuerda que Estados Unidos apoya a Guaidó. Escuchemos, después de todo esto, escuchamos la posición de Isabel, la posición de la revista Forbes, escuchamos a Maduro, lo que es el decreto de alarma, y allá, terminando la noche, en la madrugada, aparece un Bolton que enfoca los cañones a Cuba. Este es el informe sobre ese caso. No, no salió esa. Esa se me quedó en la gatera. De todas maneras, Bolton habla que Cuba es un objetivo a tomar en cuenta en esta batalla de Venezuela. O sea, ya van poniendo los tableros como van. Se dice que se está usando la base de San Isidro en República Dominicana. Y que los aviones que rastrearon a Venezuela durante 2 semanas... salieron de bases militares en Puerto Rico. Luego de que los aviones salieron supuestamente de Puerto Rico, vino el apagón. Y ahora Bolton habla de Cuba. Daniel Ortega está tratando de buscar salida a un conflicto que tiene. Y Evo Morales sigue con las plumas sobre su cabeza y no sabe por dónde diablo anda volando. Entonces, hay un picadillo que quieras o no, va a revolotear en un efecto dominó toda América Latina para que los americanos retomen el camino perdido aún sin que el presidente de Estados Unidos visite esos países. ¿Quiénes se van a encargar de todo eso? Bueno, los Marco Rubio. Y ese grupo, los Díaz Valar y toda esa estructura hispanofónica que bordea la política de los Estados Unidos para evitar que Rusia y China continúen interviniendo y llegando a estas zonas. El caso de Dominicana, que es el, vuelvo y le repito, es el que está en peor situación porque tiene relaciones muy buenas con Rusia, relaciones muy buenas con China. Relaciones muy buenas con los enemigos de Estados Unidos y le ha querido dar la espalda a Estados Unidos, pero le enseña un poquito, unos panticitos entre rojo y negro para allantarlo. Entonces los gringos saben que los dominicanos,
que el gobierno dominicano también es parte de ese juego sucio de socialistas que de día son demócratas y de noche son comunistas inventando cómo dañar al amo del norte. Adelante, doctor. Bueno, muy breve, porque tú lo dijiste casi todo. La situación de Venezuela ya se plantea como una especie de guerra civil no declarada. El simple hecho de ellos perder la energía eléctrica, que forma parte de la seguridad nacional, conjuntamente con un pueblo completamente desabastecido de la alimentación, eso también crea un problema de seguridad nacional. Pero el saqueo permanente, el hambre manifiesta y una población en espera de una ayuda humanitaria que nunca llega, porque las camarillas militares y los llamados comando de apoyo a la revolución bolivariana no se lo permiten. Esto va a crear un estado tan desastroso que la población va a tener por necesidad de subsistir como persona, que lanzarse a la calle, permanecer en la calle hasta morir. Claro. Y va a morir miles y miles de venezolanos si de persistir esta situación y no buscarle un bajadero armonioso. ¿Por qué van a morir? Porque el ejército venezolano todavía sigue apoyando el proyecto de Maduro y una milicia popular que son las que tienen las armas en la mano, que están radicalizados con una concepción política opuesta al pensamiento norteamericano y de muchos países del hemisferio. Entonces, ahí se plantea una especie de guerra civil, muy, 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 muy peligrosa, donde esos medio millón de fusiles AK-47 de asalto que compró el presidente Chávez a los rusos, hoy en día esos fusiles están en manos de una población, de una parte de la población que responde a los intereses del chavismo, del madurismo o del llamado socialismo siglo XXI, con unos cubanos completamente en entrenamiento allí, con unos oficiales y técnicos rusos dándole la logística necesaria para la consolidación de ese criterio, pero también los chinos en una persecución permanente por permanecer en territorio venezolano, que le garantiza también en el futuro la parte de la producción alimentaria para ello llevárselo a su país. Es decir, que es una situación dada que está chocando con los intereses norteamericanos, que está chocando con los intereses del hemisferio. Claro. Entonces, tiene que haber una salida. No, la salida desde el punto de vista diplomático hasta ahora ha fracasado. Claro. Las negociaciones internas entre los rusos, los chinos y los norteamericanos parece que también están estancadas o no ha tenido ningún tipo de salida. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Bueno, se espera entonces ya con esto que dicen los norteamericanos, que se le prohíbe a todos los ciudadanos norteamericanos pernoctar en territorio venezolano. Bueno, pero ya es una alerta de que es un país ingobernable, que hay una situación crítica y que pone en peligro todos los intereses que se habían invertido en esa nación, y que mucha gente, muchos de los que estamos aquí en América Latina y en los mismos Estados Unidos, buscan que se le preserve sus intereses allí. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar una confrontación completamente ya radicalizada de un pueblo muerto de hambre, y que van a tener que recibir, quieras o no, el chavismo, quieras o no, el madurismo y la camarilla militar venezolana, van a tener que aceptar entonces que los países vecinos intervengan y vayan en ayuda de sus hermanos venezolanos que se mueren cada día más de hambre. Mientras todo esto ocurre,
Observo que la iglesia católica, la iglesia cristiana, observo que parte de lo llamada, de los llamados europeos, se mantienen callados, la Organización de Naciones Unidas también se mantiene callada, la UNESCO también se mantiene callada, y un sinnúmero de complicidades que se dan frente a esta desgracia por la cual atraviesa Venezuela. Entonces parece que el mundo volvió a dividirse, Bolívar, claro, en dos polos. Claro. Dos polos, otra vez. Volvió la Guerra Fría de nuevo. Pero ya no es tan fría esta guerra, porque la tenemos en las propias narices, aquí en América, en nuestro propio territorio, en nuestro propio hemisferio, con la presencia de los asiáticos y con la presencia de los europeos. Los europeos a través de los rusos, y los asiáticos a través de los chinos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Provocando una desgracia en este hemisferio de aquí, en nuestras Américas. Entonces, mientras eso ocurre allí, en otros países del mismo hemisferio está ocurriendo desgracias que coinciden con la desgracia de Venezuela. Ahí lo tenemos en Nicaragua. Ahí se tiene en República Dominicana. Estuvo en el Ecuador recientemente. Pero también existe esa misma situación de inestabilidad en el mismo Uruguay, en el mismo Chile, con todo y todo. Entonces hay una presencia, una presión por parte del llamado socialismo siglo XXI de confrontación directa con los intereses de los Estados Unidos, que son la gente que el imperio que trata por todos los medios de preservar sus intereses en toda América Latina. Adelante. Bien, hemos llegado al final. Gracias, David, por la exposición. Quiero agradecer también a Elías Barreras Corporán, Alba Álvarez, Katia Rousseau, Ángel Grullón, que están con nosotros. Buenos días también a Gisela Sánchez Ovalles. Gracias por acompañarnos. El Macho Pereira, Jay Bautista, Arturo Alonso, Carlos Perdomo, Ángela La Felicidad, García, Máximo Padilla, de Eventos Pachá Production, Ana Hilda Vargas. Gracias a todos por acompañarnos. Hemos llegado al final del programa de hoy. Mañana volvemos con lo que acontece en América y el mundo. Feliz resto de este miércoles. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Las paredes hablan cuando los medios mienten.